Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Agradecemos la asistencia y la participación de las personas que ya están conectadas en esta sala para el AgroTalk Live que tenemos el día de hoy. Les pedimos, vamos a dar una espera, por favor, de 5 minutos más para que se terminen de conectar más personas y daremos entonces inicio a este espacio de conocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Agradecemos entonces la asistencia a las personas que se conectan en este espacio. Vamos entonces a dar inicio a este AgroTalk Live. Les recuerdo que estos son espacios de transferencia de conocimiento que tenemos en el marco de la Feria Expo Agrofuturo, que se estará realizando el próximo 6, 7 y 8 de septiembre en Plaza Mayor, Medellín.
Les recordamos entonces que ya está habilitado el preregistro para esta feria. Ustedes entonces pueden ingresar al sitio web y allí hacer el preregistro para asistir como profesionales y poder hacer parte de la muestra comercial, de la rueda de negocios, de los agrotalks que también vamos a tener presenciales y también pueden adquirir sus ingresos para FICSA, que es el foro de innovación de agricultura, en donde entonces también podrán tener mucho conocimiento a través de todos los speakers que tenemos para este año. Agradecemos entonces también a Juan David Amaya, que es la persona que se va a conectar entonces con nosotros para darnos esta charla sobre el contexto actual y oportunidades de uso de fungicidas multisitio protectantes. Entonces, rápidamente les voy a explicar cuál es como la dinámica de este evento. Este espacio. Les recuerdo entonces que Juan David estará pues como hablando sobre todo este tema alrededor de 45-50 minutos. La idea es que en los 10 minutos finales podamos entonces realizar preguntas. Como esta plataforma no nos permite pues como encender cámara y micrófono a todos los asistentes, las preguntas las hacemos entonces a través del chat. Pues en la parte inferior derecha, como de la interfaz de la plataforma, pueden encontrar entonces el chat y allí pueden hacer las preguntas que estaremos entonces respondiendo. Esperamos pues que las podamos responder todas, si no pues ya les iremos indicando cómo hacemos. Por lo pronto entonces le damos la bienvenida a Juan David. Juan David es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia con máster en gestión estratégica y en dirección de mercadeo. Actualmente cuenta con una experiencia de 17 años en procesos de investigación y desarrollo de insumos para agricultura, incluyendo fertilizantes y agroquímicos, y también en el sector de alimentos, aceites y bebidas, como cadenas de suministro, investigación y producción. Vamos entonces a darle paso. Muchas gracias, Juan David, por estar en representación de la empresa Dama, que es una de las empresas que vamos a tener en Expo Agrofuturo. Adelante entonces con tu presentación. Gracias. Perfecto. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por la introducción. A todos un gran saludo. Muy agradecido de que nos acompañen en la tarde de hoy a este AgroTalk. Vamos, como bien decía Natalia, a arrancar estos módulos temáticos de manera virtual y, pues, lógicamente, como un gran preámbulo a lo que va a ser la actividad principal en próximos días. Bueno, me permito compartir la pantalla, por favor. Un segundo. Listo. Me avisan si están viendo todo bien. Ahí la estamos viendo perfecto. Bueno, entonces arrancamos. Ya como explicaba Natalia, cualquier inquietud que tengan, por favor la remiten vía chat para ser abordada al final de la sesión. Por lo pronto vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Bueno, mi nombre es Juan David Amaya, soy el gerente de desarrollo de la compañía de Adama para aquí, para Colombia. Nos encargamos de toda la parte de desarrollo de nuevas moléculas, validaciones agronómicas y todo lo que tiene que ver con ensayos de campo, buscando nuevas herramientas para el control de plagas, malezas y enfermedades. En la tarde de hoy vamos a tocar un tema que hemos preparado que tiene que ver con el contexto actual, lo que está ocurriendo en este momento frente a una situación particular que es el uso de fungicidas multisitio protectantes. Cómo nosotros podemos aprovechar mejor estas herramientas que nos entran a dar una mano importante en lo que tiene que ver con el manejo de enfermedades. Entonces, ese es el tema de hoy. Vamos a trabajarlo mediante una A ver. agenda. Sí, Natalia, ¿te escucho? Sí, ya. O no sé si fue solo a mí. Creo que te fuiste como un momento y después volviste. Qué Ok, pena. pero ¿me confirma si se está escuchando bien en este momento? Sí, en este momento se está escuchando súper bien. Listo, perfecto. Bueno, les decía que vamos a abordar el siguiente contenido. En la charla del día de hoy vamos a hablar de los desafíos de resistencia, que tiene todo que ver con el concepto de fungicidas. ¿Qué es la resistencia? ¿Los tipos de resistencia? ¿Cuál es el contexto actual de lo que está sucediendo con la resistencia puntualmente hongos y enfermedades y el manejo? Luego entramos a hablar de la FRAC. Ya les hablo un poco de lo que es la FRAC y cuál es su papel en lo que tiene que ver con los fungicidas. Y entramos en materia a hablar puntualmente del segmento de las fungicidas multisitio. ¿Cuáles son sus importancias desde el punto de vista práctico de uso y sus principales características? Y dentro de los multisitio, quiero dejarles en la charla de hoy dos moléculas que vamos a tocar: una que es Folpet y otra que es Cobre. Tienen características diferentes y quiero hacer énfasis justamente en cuáles son esos atributos diferenciales de ambas moléculas. Y cerramos con las conclusiones.
Arranco con una pregunta y es básicamente por qué hoy en día debemos hablar de oportunidades en el uso de fungicidas multisitio protectantes. ¿Por qué es un tema que está nuevamente tocando, los puntos de discusión de las compañías fabricantes, de los usuarios a nivel de agricultura? ¿Por qué es tan importante? Y básicamente nos referimos principalmente a los desafíos de resistencia. ¿Y esto qué quiere decir? Abordemos primero que toda la definición. Cuando hablamos de resistencia, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de una reducción hereditaria o adquirida en la sensibilidad de un hongo. Estamos hablando de hongos, a un agente fungicida específico. Quiere decir, básicamente, que estamos aplicando el producto y ya no vemos los controles que solíamos ver hace un tiempo atrás. ¿Y por qué? Porque tenemos un factor hereditario, tenemos una mutación que está generando que ese hongo ya pierda esa susceptibilidad que anteriormente tenía a la aplicación del agroquímico. Realmente aquí la palabra clave es hereditario, y eso es lo que hace difícil el control. La resistencia es un factor genético, es una mutación genética que se transmite de generación en generación, mientras que la inmunidad es adquirida. Entonces, cuando hablamos de resistencia, realmente la palabra clave es ese factor genético hereditario que hace que se transmita por generaciones y nos conlleva un fracaso repetido en el control. Pese a que apliquemos un fungicida de acuerdo a su condición de etiqueta, en cuanto a dosis, momentos de uso, etcétera, vemos que en ciertos casos esa eficacia ya no es contundente y se da justamente por ese fenómeno. Y a raíz de eso, la FRAC, que es el Comité de Acción de Resistencia a Fungicidas, se ha encaminado en trabajar justamente herramientas y estrategias que permitan sobrellevar el fenómeno de la resistencia. Cómo desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista práctico, los usuarios finales, los agricultores de los productos que hacen uso de los productos fungicidas, pueden tener dentro de su paleta de herramientas y de opciones mecanismos para evitar que eso siga sucediendo. Porque cada vez más es menor el número de moléculas nuevas fungicidas disponibles en el mercado. Por lo tanto, es importante la custodia que hagamos todos de las moléculas. Cuidarlas para que no tengamos problemas de resistencia de manera tan marcada. Aquí tenemos, en línea con lo que explica la FRAC, esto es información tomada de la FRAC, de lo que es el proceso evolutivo de la resistencia. ¿Y qué pasa? Cuando comenzamos a generar aplicaciones de fungicidas, en este caso puntualmente, comenzamos a ver que hay una población que lleva toda la parte de la mutación de las enfermedades en su parte genética, en su genoma, que es lo que ustedes ven acá, como en estos colores negros. Ahí tenemos justamente esa población resistente y a medida que hacemos la aplicación, estamos viendo en un fenómeno que se conoce como presión de selección, que los sobrevivientes son justamente esa población mutante, esa población que de forma inherente lleva el gen de resistencia. Cada vez más esa población de mutantes resistentes van a perdurar, van a ser más desde el punto de vista de cantidad, haciendo que cada vez la aplicación reiteradamente, cada vez que la hagamos, pierde eficacia. Es un fenómeno que pasa en el tiempo y esa presión de selección, básicamente cuando aplicamos un producto químico generación tras generación, el mismo producto químico que nos falla la eficacia, da como resultado la sobrevivencia de los más aptos que son tolerantes o resistentes a la molécula que estamos aplicando. Entonces partimos de este concepto de los riesgos en los que nos estamos inmersos hoy en día con la aplicación sucesiva de moléculas, especialmente sitio específico, sobre poblaciones de hongos que tienen una, digamos, una preferencia, una susceptibilidad más alta a este fenómeno de resistencia. Entonces, ahí comenzamos a entender un poco el problema. Hay dos tipos importantes o principales de resistencia. Uno tiene que ver con el metabolismo mejorado, es el primer tipo, en donde los genes dentro de un organismo mutan para aumentar la tasa de metabolismo del ingrediente activo. Recuerden que estamos hablando de genética, estamos hablando de condiciones heredables. ¿Qué pasa? Se manifiesta como un control reducido, pero a nivel del proceso de mutación, del metabolismo mejorado, un incremento que yo haga de la dosis va a permitir mantener el control. ¿Qué pasa? Me va a llevar a un punto en que ese aumento de dosis gradual que yo hago para controlar el hongo va a ser antieconómico y va a ser perjudicial desde el punto de vista toxicológico y ambiental. Entonces me tengo que devolver a revisar qué estoy haciendo desde el punto de vista de prácticas de selección de productos, de manejos integrados,
para evitar que esa condición se siga dando. Pero tiene la condición, tiene la salvedad de que el incremento de dosis permite el control. Por otro lado, tenemos la resistencia al sitio objetivo. En este caso, la mutación va directamente al sitio bioquímico. Y hay un símil muy interesante que hablan de la llave y la herradura. Es, digamos, como trabajaría un fungicida desde el punto de vista de su sitio específico de acción. En este caso, el control se pierde totalmente en este tipo de resistencia. Por más de que yo aumente la dosis del ingrediente activo, del fungicida, no tengo control. Y es, digamos, la condición más grave, más difícil de sobrellevar cuando hablamos de resistencia. Entonces, tenemos esos dos tipos principales de resistencia, ambas vinculadas desde el punto de vista genético. Y cuando miramos un poco la historia de los fungicidas disponibles en el mercado, estamos hablando de un proceso que lleva prácticamente más de 100 años desde que comenzamos a actividades agrícolas intensivas, y vemos cómo la situación de resistencia es mucho más dramática, es mucho más seria en toda la parte de fungicidas de síntesis desarrollados generalmente a partir de 1960. Son muy eficientes, trabajan a menores dosis, son productos que tienen una tecnología, digamos que diferenciada, pero que sobre la medida que los utilizamos de forma intensiva en agricultura, hemos visto que el desarrollo de resistencia es mucho más fuerte. En esta tabla de acá vemos cómo en una línea de tiempo que arranca en 1960 y termina en 2002, vemos cómo ha transcurrido para cada categoría de fungicidas un tiempo entre el momento inicial del uso y la aparición de los primeros casos de resistencia. ¿Y cuál es, digamos, el común denominador? Que en los productos que inicialmente se desarrollaban, aquí tenemos los aromáticos, organomercuriales, que ya están prohibidos, tenemos el dodine, vemos que los tiempos transcurridos, o el número de años transcurridos para la aparición de resistencia es amplio, estamos hablando de décadas. Pero en la medida que avanzamos en el tiempo y aparecen acá, por ejemplo, dicarboxamidas, carboxilamidas, tenemos las estrovirulinas, vemos que ese periodo entre el primer uso y la generación de resistencia es mucho más corto. Inclusive vemos casos de 2 años. Esto es dramático, realmente porque nos damos cuenta que detrás de un proceso de investigación y desarrollo de moléculas de síntesis, toma tiempo, toma muchos años, es bastante oneroso desde el punto de vista del costo de la investigación. Salimos al mercado y en poco tiempo generamos casos de resistencia en unas enfermedades que son críticas, en unos hongos que son bastante agresivos. Esa condición de susceptibilidad hace que realmente la batería de opciones cada vez se reduzca más. Y si nos enfrentamos a una condición tropical como la nuestra, de cultivos sembrados de forma continua y enfermedades de ciclos de vida cortos, tenemos una condición perfecta para que esto se agudice mucho más desde el punto de vista de resistencia. Entonces, mirando un poco este escenario, mirando las alternativas de grupos químicos, por ejemplo, los triazoles, las estrovirulinas, los inhibidores de biosíntesis de melanina, vemos que son, por un lado, fungicidas muy interesantes desde el punto de vista agronómico, pero que están inmersos en un esquema de uso donde el riesgo de resistencia es mucho más cercano, es mucho más latente, frente a otro tipo de moléculas fungicidas que tienen más tiempo en el mercado, pero que por su mecanismo de acción, ya les voy a explicar un poco ese concepto, han venido siendo, digamos, empleadas de manera más eficiente desde el punto de vista de manejo de resistencia. ¿Qué está pasando actualmente? Actualmente ya hemos identificado claramente de todo el espectro de enfermedades causadas por hongos y bacterias en agricultura moderna, ciertos patógenos que son altamente sensibles al desarrollo de resistencia. La resistencia, digamos que es inherente, ya vemos que es un mecanismo genético, pero es inherente a la especie del patógeno. Y hay ciertos patógenos que son bastante delicados desde el punto de vista de resistencia. Aquí vemos una tabla internacional que nos presenta el FRAC de cuáles son esas principales patologías que son de alto riesgo cuando hablamos de resistencia. Y cuando miramos esto y lo cruzamos con Colombia, identificamos enfermedades que son comunes para nosotros. Aquí tenemos botritis, desde el punto de vista altamente importantes y alto riesgo. Tenemos acá la cigatoca del banano, micosfarela, una enfermedad muy importante desde el punto de vista del daño económico que causa el cultivo. Nos aparece aquí la pericularia en el cultivo de arroz, algunos tipos de mildeos polvosos, y nos damos cuenta que no es una condición únicamente de zona templada, en donde los fenómenos de resistencia han causado hambrunas muy fuertes en la población.
son fenómenos que se presentan a nivel global. A nivel global, no importa el cultivo, hay unas condiciones de interacción de cultivo, patógeno y ambiente que hacen que en ciertos casos sea mucho más marcada la situación de riesgo que en otros casos. Tenemos cultivos en Colombia en donde hasta ahora estamos comenzando a evidenciar problemas de resistencia. Si bien porque el tipo de enfermedad no entra en la categoría de alto riesgo, el tipo de patógeno, o bien porque los cultivos de alguna u otra manera todavía no son sometidos a una presión comercial muy alta en lo que tiene que ver con manejo de enfermedades. Pero sí es importante que tengamos presente que hay que hacer monitoreos constantes desde el punto de vista de las enfermedades y el comportamiento de sensibilidad para determinar los niveles de riesgo y muy especialmente determinar cuáles esquemas de rotaciones se pueden recomendar. Esquemas de rotaciones que incluyan no solamente el manejo correcto de la dosis, pero también la alternancia correcta de fungicidas de diferente mecanismo de acción. Esa es una forma eficiente para evitar la presión de selección y de esa manera tener una condición de eficacia aceptable y eficiente cuando hablamos de control de enfermedades. Bueno, sigamos con el contexto actual. Lo que les acabo de presentar, digamos que nos da como la línea base de la situación de resistencia, nos explica un poco el fenómeno, pero hay que sumarle factores importantes a la ecuación y estamos hablando de factores climáticos. Creo que todos hemos estado atentos a las noticias, vemos que cada vez los inviernos son más agresivos, más fríos, veranos más calientes, incendios, fenómenos de niño y niña cada vez más agudos y más largos en su ciclo de duración, lo cual hace que para ciertas enfermedades una condición de veranos húmedos, como los que hemos visto en Europa, especialmente en los últimos años, sean condiciones idóneas para que las enfermedades se manifiesten más agresivamente y por ende haya más riesgo de fracaso de nuestra estrategia de manejo químico. Es ahí donde estamos hablando de darle pie para que la resistencia aumente en el tiempo. Por otro lado, ¿qué está pasando? En esta lucha continua del manejo de enfermedades a nivel de cultivos, vemos que cada vez más son las restricciones de moléculas disponibles por temas regulatorios, temas ambientales, inclusive condiciones de mercado en cultivos de exportación. Vemos que la batería de opciones, el listado de moléculas disponibles para uso en agricultura cada vez se reduce. La tasa de ingreso de moléculas nuevas por la vía de investigación y desarrollo es más baja para el ingreso que para la salida de moléculas. Es decir, estamos perdiendo muchas más moléculas anualmente de las que ingresan. Y esto tiene que ver justamente con el tercer punto. Cada vez menos fungicidas químicos disponibles. Es un balance al final del día. ¿Y qué es lo importante? Cuidemos lo que tenemos disponible hoy para que mañana nos siga funcionando. Dado que si la tendencia continúa, las herramientas van a mantener una tendencia decreciente en el tiempo. Claramente estamos hablando de un sistema que se está complementando con la agricultura biológica. Tenemos los extractos botánicos, tenemos las disoluciones que entran a jugar un papel muy importante a nivel de futuro de control, pero no podemos dejar de lado el control químico. El control de químico es una herramienta importantísima en el manejo integrado de enfermedades, y por lo tanto, es conveniente su cuidado. Cuarto punto, hongos. Veíamos previamente que la tabla nos mostraba cierta categoría de patógenos con alto riesgo de resistencia. Es importante monitorearlos. En el caso de botritis, por ejemplo, hay cultivos como flores en Colombia, los frutales tipo fresa, mora, arándanos, tomate, en donde la botritis es muy relevante. Y es una enfermedad que amerita un esquema de rotaciones muy intensivo. Estamos hablando de aplicaciones prácticamente semanales. Eso hace o nos da pie para que la resistencia sea mucho más aguda, para que el riesgo sea mucho más alto. Entonces, crucemos esa información. Miremos qué tipo de hongos están presentes en mi entorno productivo. Definamos si esos hongos tienen riesgo alto o medio de resistencia y tracemos un plan de manejo de control en función de esa condición. Creo que es el primer paso de lo que debemos hacer desde el punto de vista de manejo. El quinto punto, vuelvo al tema del trópico, enfermedades con ciclos múltiples al año. Tenemos enfermedades como mildeo polvoso, por ejemplo, que es de ciclo corto, en donde es una enfermedad muy propensa a tener problemas de resistencia con los fungicidas aplicados. Entonces, identifiquemos también esa condición. Los ciclos de las enfermedades, miremos el nivel de agresividad, miremos el esquema de manejo para entender qué tan fácil o qué tan lejos estamos de una condición evidente de pérdida de eficacia.
Y por último, que estamos viendo una diversidad de manejos. Manejos muy técnicos por un lado, pero también manejos que se alejan de la recomendación técnica. ¿Y a qué me refiero con esto? A manejos que, por ejemplo, están haciendo subdosificación de las dosis de etiqueta. Eso es un riesgo. Riesgo muy alto porque si bien se hace por una premisa económica, costo-beneficio, estamos poniendo en riesgo muy alto desde el punto de vista de control. Estamos dando pie de lo que veíamos previamente para que la presión de selección sea cada vez más aguda. Entonces, mucho cuidado con eso. Detrás de un proceso de desarrollo de productos hay investigación local, se hace en función de validación agronómica, mucha estadística, mucha estadística comparativa para establecer realmente la mejor condición de recomendación. Eso es lo que queda en la etiqueta. Entonces, buscamos con eso que el agricultor pueda tener en sus manos una recomendación práctica y fácil para el manejo de los productos. Bueno, ya vamos hablando un poco de las estrategias. Ya hablamos de la resistencia, la implicación, pero ¿cómo la podemos retrasar? Realmente la clave aquí es, vamos a ligar el concepto que vimos, es minimizar la presión de selección. Es decir, reducir esa condición de individuos mutantes que van a estar presentes en nuestro cultivo, en nuestro sistema productivo. Para esto tenemos diferentes estrategias de manejo. Esto se llama manejo integrado, esto incluye diferentes tipos de herramientas. ¿Y qué tenemos acá? Básicamente monitoreo, siempre está muy presente. El monitoreo es una práctica bastante eficiente, muchas veces se subestima, pero nos permite entender la dinámica de una enfermedad en el tiempo. Nos permite tomar decisiones oportunas de qué tipo de productos aplicar, qué tipo de manejo cultural realizar. Entonces, cuando hablamos de enfermedades, incidencia y severidad son nuestros parámetros de evaluación clásicos que conviene también implementar. Optimización del uso de fungicidas. Ya vimos que si hacemos aplicaciones reiteradas de un fungicida de un mismo mecanismo de acción, inclusive del mismo grupo químico, podemos caer fácilmente en un problema de resistencia. Entonces, optimicemos el uso. Realicemos aplicaciones cuando sea necesario, si es un preventivo, si es un producto curativo. Evitemos los productos que se denominan erradicantes. Evitémoslos. Tratemos de manejarlo más preventivamente en función del clima, en función de conocer la dinámica de la enfermedad. No estamos hablando únicamente de aplicación química. Hay diferentes esquemas. Lo ideal siempre es un equilibrio. El fungicida químico es una herramienta más de la batería de opciones disponibles. Hay manejos culturales, manejos biológicos, etológicos, genéticos, etcétera, que conviene tener en cuenta. Siempre, entre más específico y preciso, mucho mejor. Las dosis correctas. Muchas veces en campo, por el afán o por la falta técnica de conocimiento, no pesamos el producto de manera correcta, no dosificamos correctamente. La aplicación, el aforo, cuánta agua necesito para aplicar mi producto. Cosas como esas, vale la pena que la revisemos bien, que hagamos una buena calibración de los equipos, porque recordemos que el agua es el vehículo. Mi producto, él tiene una función, pero él requiere un vehículo, que es el agua, generalmente, para llegar al sitio final. Entonces, tomémonos el tiempo de hacer muy bien esa calibración para asegurarnos de que la inversión que hacemos en un producto o en una herramienta de control sea lo más eficiente posible. En lo posible, también conservar toda la parte de biota, enemigos naturales, tanto para enfermedades como para insectos, es fundamental. Vemos también el tema de la rotación. No solamente rotemos por marca, rotemos por grupos químicos. Y ya les voy a hablar un poco de ese concepto. Va más allá del ingrediente activo. Es todo el conjunto de moléculas que tienen un comportamiento similar desde el punto de vista bioquímico. Y finalmente, algo que quiero enfatizar es la rotación de los mecanismos de acción. Es muy importante para lograr maximizar la eficacia que yo hago en mi aplicación y, por lo tanto, reducir o retrasar la evolución de la resistencia. Bueno, antes de la siguiente sección, quiero hablarles un poco de dos definiciones que son importantes, que muchas veces no se utilizan de la manera correcta o generan confusión. La primera es el modo de acción. Básicamente es la manera como el producto llega al sitio, puede ser la planta en este caso, y cómo se mueve dentro de los tejidos de la planta para afectar de la manera correcta a el patógeno. Básicamente eso. Hay dos grandes grupos: protectantes, productos de contacto o los sistémicos. Ambos con propiedades particulares, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente que por su naturaleza química requieren un manejo o una aplicación específica para sacar el máximo provecho.
Por otro lado, tenemos el mecanismo de acción, que muchas veces lo encontramos como MOA, de la traducción en inglés. Pero, ¿a qué nos referimos? Es básicamente el sitio específico. Estamos hablando del proceso celular específico que es inhibido por el fungicida, por el ingrediente activo. Está compuesto por qué, esto es muy importante, por los sitios específicos de acción, el sitio objetivo, que corresponde a las enzimas, generalmente son enzimas, que son abordadas por el fungicida, lo que genera la acción. Actualmente la FRAC enumera 11 mecanismos de acción, tiene 11 grandes grupos en su cartel que ellos publican anualmente, generalmente, para establecer ese agrupamiento en función de mecanismos de acción. ¿Y qué pasa? Aquí, por ejemplo, vemos que algunos grupos de fungicidas como los SDHI, que son las carboxamidas, y los QOL o las estrobirulinas comparten un mismo MOA, un mismo mecanismo de acción. Ellos se agrupan en el grupo C, que es el de la inhibición de la respiración. Pero cuando entramos a mirar el sitio específico, es diferente. Los SDHI inhiben el complejo 2 de la respiración, mientras que las estrobirulinas se enfocan en inhibir el complejo 3. Entonces, sí, vemos que comparten algunos rangos comunes a nivel macro, a nivel del mecanismo de acción, pero cuando entramos al sitio específico, ya un poco más bioquímico, sí se diferencian del punto de vista de lo que hace. Algo de historia, un poquito de historia de los fungicidas y ya les cuento por qué traigo esta información a colación. Cuando hablamos del proceso de manejo de enfermedades en agricultura moderna, nos referimos a hace más de 100 años. Hacia 1800 se comenzaron a trabajar los primeros fungicidas inorgánicos en estos casos, puntualmente el azufre, el cobre, como herramientas de control. Tenemos el caso del sulfato de calcio, 1802. Luego aparece el caldo bordelés, que es básicamente la mezcla de sulfato de cobre con cal, con un efecto muy interesante en control. Eso se comenzó a descubrir en Europa, especialmente para el control del mildeo velloso de la uva. Y vemos cómo ese tipo de productos, azufres, cobres, han venido estando presentes en la agricultura por más de 100 años. Inclusive hoy, parte de los productos que ofrecemos las compañías fabricantes se fundamentan en este tipo de moléculas inorgánicas. Es importante porque si bien llevan muchos años vigentes, han sido manejados de una manera que permite todavía una vigencia en eficacia, no han perdido eficacia. Y lo que les decía hace un rato, a medida que avanza el tiempo, vemos cómo comienzan a aparecer los primeros fungicidas multisitio hacia la década de los 50, con el Captan, por ejemplo, que ya son de segunda generación, son productos multisitio de segunda generación que comienzan a aparecer y comienzan a darle una oxigenación a toda la parte inorgánica. Luego vienen el clorotalonil, aparecen también el mancozeb, nitrocarbamatos, que siguen siendo hoy una batería muy importante desde el punto de vista de aplicaciones tanto solo como en mezcla, especialmente en mezcla con productos sistémicos para ayudar a generar una eficacia contundente. ¿Qué pasa? Luego de un periodo de uso importante de lo que llamamos multisitios de segunda generación, vemos que hay un reencauche, por así decirlo, de todos los productos inorgánicos. Hoy en día, para ciertos mercados, productos a base de azufre y de cobre, están teniendo una amplia acogida, están volviendo, o sea, nunca se han ido, pero están volviendo a ser utilizados fuertemente en esquemas de manejo por las ventajas que siempre se han percibido. Y de manera complicada, vale la pena decirlo, productos mucho más específicos, nuevos, carboxamidas, estrobirulinas, inclusive triazoles, que siguen siendo productos muy importantes a nivel de grupo químico, son los que han venido teniendo problemas. Problemas de resistencia, problemas de aumento de dosis, justamente por ese mecanismo de resistencia que veíamos al comienzo, en donde resulta antieconómico por un lado y también perjudicial desde el punto de vista del impacto ambiental y económico que eso representa. Entonces, es acá, y con esto doy pie para hablar de la importancia que tienen los fungicidas multisitio, sean inorgánicos o sean productos de segunda generación que cumplen un papel importante, muy importante en el manejo de enfermedades. Esta tabla, esta gráfica o este póster de la FRAC publica de manera abierta los diferentes grupos químicos en función de su categorización. Aquí vemos esos, en este caso, 12 subgrupos que tenemos nosotros acá presentados en función de su mecanismo de acción. ¿Y qué es lo importante?
De manera muy gráfica y de manera de colores podemos identificar justamente los que trabajan en respiración, los que trabajan en ácido nucleico, en metabolismo, biosíntesis de pared celular, etcétera, para establecer de qué manera hay similitudes y diferencias entre los grupos químicos y entre los ingredientes activos que permite de alguna u otra manera armar un plan eficiente de rotaciones. Recordemos, un plan eficiente de rotaciones va a involucrar cambiar el mecanismo de acción. Más allá de que está hablando de un grupo en particular, por ejemplo, estroberulinas, hacer una rotación eficiente entre, no entre estroberulinas per se, pero sí ampliarlo a un grupo con un diferente mecanismo de acción. Es eso lo que tenemos que llegar desde el punto de vista técnico. Y hago énfasis en la categoría M. La categoría M son los ingredientes activos multisitio y integran aquí, principalmente ustedes ven en la parte superior, cobre y azufre, como los primeros fungicidas que aparecieron en la agricultura, que siguen vigentes hoy en día y pertenecen al grupo M, junto con otros ya de síntesis química, ya que se han venido trabajando en las últimas décadas, también haciendo de este grupo un grupo muy importante. Y vuelvo, insisto, no solamente por el tiempo que llevan vigentes desde el punto de vista de uso y eficacia, no solamente por eso, pero también desde el punto de vista de su importancia al acompañar moléculas de moléculas sistémicas de sitio específico. ¿Buscando qué? Buscando que esa molécula acompañante tenga un efecto eficiente y tenga menos riesgo de resistencia. Nos vamos a entrar a hablar ahora con más profundidad de este grupo M, que son las fungicidas multisitio. Aquí les hago un zoom un poco más amplio de lo que tenemos acá. Aquí tenemos la clasificación. Ustedes se dan cuenta, la FRAC tiene el MOA, que veíamos previamente, el mecanismo de acción. Está clasificado como M, químicos con actividad multisitio. Habla acá del sitio específico. En este caso es una actividad muy amplia. Ellos trabajan a nivel de enzimas, pero enzimas en diferentes puntos metabólicos del ciclo de vida del hongo. Tenemos aquí el nombre del grupo. Tenemos el ingrediente activo acá puntualmente. Y vemos algo muy importante y son los comentarios que hace la FRAC. Ellos dicen que si bien no están exentos de resistencia, el grupo M en general es un grupo con riesgo bajo de resistencia, justamente por esa condición de tener efecto múltiple desde el punto de vista del sitio específico de acción. Eso le da la ventaja o le ha permitido que si bien lo llevamos usando 100 años, tengamos hoy en día ese beneficio de bajo riesgo de resistencia con los productos del grupo M. ¿Y qué tenemos acá? Cuando ya hablamos un poco del papel de los multisitio, integremos eso con el riesgo que tenemos de fungicida y el riesgo de enfermedad. ¿Riesgo de qué? Riesgo de resistencia. Y nos damos cuenta que hay que mirar caso a caso. Arranquemos de la parte roja. ¿La parte roja qué es? Realmente son enfermedades o condiciones en las cuales el riesgo es muy alto para la molécula como para la enfermedad. Es una condición difícil y dramática. Y estamos hablando puntualmente de los benzimidazoles. Los benzimidazoles, ahí tenemos el Benomil, el Carbendazim, en una condición de uso frente a botritis, en un cultivo de uva, es una condición de manejo delicado. Son esos casos que veíamos anteriormente que han desarrollado resistencia al cabo de 2 años o de 2 campañas de uso. Automáticamente la botritis, por su condición, Ascomiceto tiene una susceptibilidad muy alta al tema de la resistencia, es decir, es fácil caer en un proceso de resistencia con ella y especialmente con estos grupos químicos. Sin embargo, hablemos un poco de lo que pasa en nuestra condición. En esta categoría roja también, ¿qué estamos viendo nosotros? Cigatoca en banano, piricularia en arroz, el milteo velloso también, que afecta a vegetales, el tema de papa, el tema de cebolla, por ejemplo, estaría en esa categoría roja. ¿Con qué? Con benzimidazoles, con dicarboxamidas, fenilamidas, estroberulinas, tienen esa condición delicada. Y aquí lo vemos. Vemos cómo a medida que nos movemos hacia el lado izquierdo, la condición cambia un poco de color. Quiere decir que el riesgo comienza a decrecer, a disminuirse, ¿sí? Hasta que llega un punto que se convierte en un riesgo bajo. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de enfermedades complejas. En todos los casos, condiciones como las de los cereales. La septoria, por ejemplo, es una enfermedad muy estudiada en Europa, en donde, por ejemplo, los QL y benzimidazoles tienen problemas serios de uso, de eficacia por esta razón. El tizón tardío de la papa, como les comentaba, los mildeos, son enfermedades delicadas, muy delicadas en cuanto a manejo.
Y claramente tenemos unos grupos químicos como las estrobirulinas, fenilamidas, ahí tenemos, por ejemplo, activos como metalaxil, oxadicil, venlaxil, meliprodione, que siempre son de manejo especial. Son moléculas muy interesantes desde el punto de vista de la eficacia, pero que hay que manejar con cuidado en su integración con el esquema de rotaciones, no caer en procesos de aplicaciones consecutivas, ¿sí? Seguir la etiqueta fielmente y especialmente mirar contra qué nos estamos enfrentando, contra qué enfermedad nos estamos enfrentando. Por otro lado, tenemos acá la parte azul. Aquí tenemos los multisitios, ditocarbamatos, mancozeb, tiram, siram, donde vemos que, por ejemplo, una condición de antracnosis, una condición de Rollas, puede que tengamos un riesgo más bajo. Tenemos un mejor chance de aprovechamiento de la eficacia sin caer fácilmente en un riesgo tan alto como lo veíamos acá. Aparte de ditocarbamatos, ¿qué más tenemos acá? Tenemos los cobres, los azufres, tenemos los inductores de respuesta sistémica adquirida, hoy en día muy, muy, muy de moda. Los elicitores, por ejemplo, que aplicamos, muchos de ellos son botánicos o vienen de algas que ayudan a que la planta fisiológicamente responda al ataque de las enfermedades. Ese tipo de productos son muy interesantes y con seguridad van a estar en un futuro cercano y mediano siendo los principales mecanismos de trabajo, principales herramientas de uso. ¿Por qué? Básicamente por ese menor nivel de riesgo en cuanto a resistencia. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos lo que está pasando, vimos el contexto, vimos qué son los multisitios, cómo están catalogados según la FRAC. ¿Y ellos qué nos dicen? ¿Qué nos recomiendan? Incluyamos la fungicida multisitio en el programa de manejo de enfermedades. ¿Especialmente en qué condiciones? En cultivos con fumigaciones múltiples y frecuencias cortas de control. Y ya hablamos de algunos ejemplos, higatoca, botritis, el tema de Rollas, que hace necesaria aplicaciones frecuentes y donde la rotación cobra un papel muy importante. ¿Qué sucede con esto? Haciendo de esta manera la recomendación, logramos de alguna u otra manera, tanto solos como aplicándolos solos, como en mezcla o en la alternación, hacerle frente a la resistencia. ¿Y qué logramos con eso? ¿Cuáles son los beneficios? Por un lado, lógicamente, bajar el riesgo de resistencia. No quiere decir que no vaya a estar latente el riesgo, siempre va a estar latente, pero el nivel de riesgo va a estar más bajo. Vamos a hacer algo muy importante, es prolongar la vida útil de las fungicidas disponibles, especialmente los de sitio específico, los sistémicos que llamamos. Ayudar a que ese producto sistémico que tiene más riesgo de resistencia, más alto riesgo de resistencia, trabaje por más tiempo, de la manera correcta. También a que nos ayude en el multisitio, nivel adicional de control, a nivel de espectro. Generalmente, si miramos la etiqueta de un producto multisitio, es bastante amplia, generosa, desde el punto de vista de cultivos y de patologías que controla. Eso nos da un espectro mucho más amplio de control. Entonces, una aplicación que yo hago hoy para botritis con un multisitio, ese efecto lateral me puede estar contribuyendo a que sea también controlada o prevenida una serie de patologías adicionales y secundarias. Y por último, permite prevenir o retrasar el desarrollo de resistencia a muchos patógenos. Entonces, cuando yo hablo de multisitios, sí o sí estoy ligando el concepto con resistencia, con manejo de resistencia. Eso es lo importante y es, digamos, el trasfondo de la charla del día de hoy. Cuando hablamos de multisitio, miremos cuáles son sus características. Esto es un poco como recogiendo todo lo que hemos venido hablando previamente, cuáles son esos principales argumentos que hay detrás. Principalmente sus mecanismos de acción. Siempre hablamos de germinación de esporas, tienen alta eficacia sobre germinación de esporas y recordemos que el multisitio se va a quedar por fuera, él no va a entrar, él no va a penetrar a nivel de movimiento sistémico. Entonces va a hacer que tan pronto la espora comience a germinar, ese tubo germinativo no sea viable. Entonces son muy, muy eficientes desde ese punto de vista de control. Tienen alta persistencia, hoy en día son coformulados con solventes que les dan una buena resistencia al lavado por la lluvia, por ejemplo. Entonces hace que su residualidad sea bastante interesante. El efecto multisitio es trabajar diferentes rutas metabólicas, diferentes tipos de enzimas cuando hablamos del manejo de la enfermedad y eso lógicamente redunda en una herramienta eficiente para el manejo de resistencia. Son muy compatibles y generalmente una aplicación de fungicidas sí o sí lleva multisitio, sea porque el producto que yo escojo en el mercado lo incluye en la coformulación, es decir, dos activos, uno de ellos es multisitio, o porque nos gusta aplicarlo en la mezcla.
generalmente un mancozeb, un prolotalonil, un folpet, gusta mucho aplicarlo para complementar el efecto de control, de prevención y para hacer uso de todos estos beneficios que vemos acá. Y finalmente, parte de las características es la cobertura. Es un producto que requiere, lógicamente, como él se queda por fuera, una excelente aplicación que permita un control, una cobertura completa, tanto de tallo, follaje, flores y frutos, para que la enfermedad no se manifieste en caso de que se llegue a presentar. Muy bien, ya entrando en materia a la clasificación de los fungicidas que tenemos acá. Listo. Y eso es una recomendación mucho más técnica que les hacemos desde ADAMA de cómo interpretar esta información. Cuando hablamos de un fungicida, hay diferentes criterios de cómo lo puedo entender, cómo lo puedo clasificar. Por su número de activos, si es un producto de 1, 2 o 3 ingredientes activos, naturaleza química, cuál es su ingrediente activo. ¿Cuándo lo aplico yo? De manera preventiva, de manera curativa, de manera tardía o erradicante, que recuerden que no es tan aconsejado. En sitio de aplicación, por su modo de acción o mecanismo de acción. Y para ejemplificar esta parte, les traigo el ejemplo de mancozeb. Si miramos el activo mancozeb, que es un multisitio, vemos que generalmente lo encontramos sencillo en el mercado, aunque también presente en muchas coformulaciones, pero hablamos del mancozeb 430, por ejemplo, viene sencillo. Él pertenece a los ditiocarbamatos, sería su naturaleza química, órganos sintéticos, producto orgánico de síntesis de segunda generación. Lo aplico de manera preventiva al follaje. Es importante aplicarlo antes de que yo tenga los síntomas y signos del hongo, de la enfermedad, y lo aplico al follaje, ya que él se mantiene por fuera, es decir, es de contacto en su modo de acción y mecanismo de acción, o MOA, altera la respiración celular. De esta manera podemos entender fácilmente cuando hablamos de un activo a qué nos referimos y, por lo tanto, lo más importante, cómo lo debo manejar, cómo lo debo yo articular en mi plan de manejo integrado. Desde AMA, generalmente hacemos una recomendación de dos frentes, no solamente para fungicidas, también para insecticidas y herbicidas, y es analizar el producto en dos etapas diferentes. Primero, tomo mi producto y miro detalles básicos. ¿A qué me refiero con esto? Conocer su ingrediente activo, concentración, grupo químico y dosis. Es información esencial, es información que ustedes la encuentran en fichas técnicas, en etiquetas del producto, me permite entender qué tengo en las manos y, lógicamente, si voy a rotar, voy a mezclar, saber con qué lo puedo hacer. Pero ¿qué queremos llegar? Un siguiente nivel, que llamamos detalles específicos, es conocer de nuestros productos, de nuestros activos, el MOA, que recordemos que es el mecanismo de acción, entender el movimiento, si él va a entrar, sí o no, si se va a mover, qué tan rápido se va a mover adentro de la planta. Esto nos lo dice la solubilidad y logaritmo de P o el coeficiente de partición o octano del agua, la penetración y el momento de aplicación. Entonces, pongamos en práctica estos conceptos y saltemos a ver cómo los podemos entender y utilizar. Aquí les traigo una lista de los diferentes productos multisitio, los que tenemos en el portafolio de nuestra compañía, de ADAMA, para entender un poco cómo se analizan desde este punto de vista. Y traemos los productos, por ejemplo, aquí tenemos lanzador, tenemos ortocide, ingrediente activo, folpet, captan, respectivamente, una concentración. Y nótese que los multisitios generalmente vienen a alta concentración. De mi litro o de mi kilo de producto, en este caso el 50% corresponde a la sustancia activa, al ingrediente activo. Y es un común denominador con los productos de esta naturaleza. Tenemos grupo químico, el espectro que es bastante amplio, espectro, digamos, en el caso de lanzador es muy amplio. Tenemos enfermedades causadas por ascomicetos, basidiomicetos, omicetos y las dosis. Dosis que suelen también ser de la manera similar manera que la concentración, dosis altas por hectárea. Tenemos acá otros productos, tenemos Mastercop, que es sulfato de cobre, Odeón, clorotalonil, y Proficel, que es mancozeb. Es una batería muy interesante. Tenemos 5 herramientas multisitio para utilizar desde el punto de vista de combatir un rango bastante amplio de enfermedades, para prevenir un rango bastante amplio de enfermedades. Y si saltamos a la parte específica, ¿con qué nos encontramos? Generalmente nos encontramos con productos de baja solubilidad y recordemos que la solubilidad nos determina la facilidad de movimiento del producto en ácidos vasculares, la sistemicidad, y el logaritmo de P o el coeficiente de partición nos ayuda a entender la capacidad de penetración y movimiento del agroquímico en la planta. Entre más bajo el valor del logaritmo, más afín va a ser con toda la parte hidrofílica de la cutícula y por ende va a poder entrar más fácilmente a través de las cutículas de la planta. Entonces, ¿qué vemos acá?
bajos valores de solubilidad y valores que suelen ser altos o medios del logaritmo de P. En conclusión, ¿eso qué se traduce? Que es un producto de contacto no sistémicos que tenemos que aplicar antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad en rotación o en mezcla directa de tanque con otros fungicidas sistémicos, en este caso. Y si yo grafico esta parte y lo comparo con otro tipo de moléculas desde el punto de vista del logaritmo de P y solubilidad, me encuentro con algo como esto. En esta escala, en el eje horizontal vemos la solubilidad, que se mide en partes por millón. En el eje vertical tengo el logaritmo de P, es una escala logarítmica. Y vemos cómo los multisitio se agrupan en esta categoría. Aquí tenemos, si se dan cuenta, apretados, Folpet, Clorotalonil, Captan y Mancozeb, productos de contacto, se quedan afuera. A medida que avanzamos, nos encontramos con traslaminares, que tienen una capacidad ya más amplia de penetrar cutículas serosas de las hojas. Y finalmente, productos de muy alta solubilidad y un logaritmo que tiende a decrecer, que son los sistémicos. Al final, ¿para qué sirve esto? Para entender qué tipo de mezcla yo puedo hacer en tanque o qué tipo de producto comercial puedo comprar, que tenga idealmente una combinación de un multisitio de contacto con un producto sistémico, que trabaje y le exprima el máximo potencial de propiedades químicas a los activos que tengo yo en mi empaque, en mi frasco. Y esto puede ir cambiando. Tenemos fungicidas, por ejemplo, el fosetil aluminio, que es bidireccional. Él se mueve tanto acropetalamente como basipetalamente y tiene periódicamente una condición muy alta de solubilidad, más de 110.000 partes por millón con un logaritmo negativo, y hace que sea de los pocos productos a nivel de agroquímicos que tiene una condición muy alta de movimiento sistémico y penetración. Pero como estamos hablando de multisitios, el mensaje es ubicarnos en esta parte de acá. Bueno, quiero hablarles rápidamente, ya con este contexto, de un par de productos que tenemos en la compañía que nos ayuda a entender cómo esto lo pongo en práctica. El tema de los multisitios. El primero de ellos es Mastercop, es un sulfato de cobre pentahidratado. Es un proceso que hemos, un producto que hemos trabajado hace unos años en Colombia con gran éxito, especialmente en cultivo de exportación. Y es un cobre diferente, es un sulfato de cobre que tiene un tamaño muy bajo de partícula que hace que tenga un efecto preventivo muy interesante, pero va un paso más allá. Él tiene una formulación que se llama BioRetain, que hace que la partícula activa de cobre se fije a la cutícula, se fije de manera mucho más firme a la cutícula frente a otros sales de cobre. ¿Qué pasa con Mastercop? Si lo comparamos, por ejemplo, con hidróxidos de cobre tradicionales, que requieren mucha cantidad de sal y por ende de cobre equivalente para ser eficaz, con Mastercop tenemos una cantidad más baja de cobre, tenemos 25% peso a peso, que equivale a 260 gramos por litro de sal, en este caso un sulfato de cobre pentahidratado. Tiene unas ventajas, y es que al tener menos cobre en mi litro de producto, tengo menos cobre que está siendo desperdiciado y lógicamente en un proceso de contaminación de aguas y suelos, pero sin sacrificar la eficacia. Eso es lo importante. Estoy aplicando un cobre líquido que, a diferencia de hidróxidos o oxicloruro de cobre, necesita menos cantidad para cumplir el mismo rol de control. Aquí vemos cómo, por ejemplo, que se llama la biodisponibilidad del cobre es favorecida. Aquí nos vemos en esta gráfica que el cobre biológicamente activo es mucho más alto, más del 90% es biológicamente activo, lo cual le brinda mucha eficacia desde el punto de vista de control y no requiero tener una cantidad tan alta como usualmente encuentro yo en otros productos. Del 26%, 260 gramos por litro, 66 gramos por litro corresponden al cobre equivalente, que es lo que utilizo para controlar. ¿Y por qué está pasando eso? Básicamente por la tecnología de formulación. Cuando yo aplico el cobre, lo que estoy viendo, lo que está sucediendo, es que la partícula activa se está fijando mucho más fuerte a la cutícula. Y eso hace que inclusive yo lo pueda aplicar con niveles iniciales de enfermedad. Es un cultivo, es como aguacate, es bastante importante. Muchas veces lo que vemos, inclusive en café también, que yo comienzo a aplicar cuando ya tengo yo lesiones evidentes. Y no quiere decir que sea un producto curativo, no. Quiere decir que tiene la ventaja, pese a ser un multisitio, de que puede entrar en un esquema de manejo cuando está comenzando la enfermedad y que eventualmente ese tubo germinativo ya ha penetrado algo de la cutícula. Es una de las ventajas de Mastercop. Y lógicamente esto se logra por la formulación. Aquí tenemos un concepto bastante interesante de lo que se ha logrado hacer en Adama con la formulación. Se llama BioRetain, para favorecer y ayudar el desempeño del producto. ¿Qué más vemos con Mastercop? Vemos que no tenemos manchados tan radicales como sucede con cobres. Los cobres tienen, digamos,
pros y contras, y parte de los contras es justamente esa tonalidad azulosa o esa capa que vemos en la hoja, especialmente. MasterCup, algo que se ha trabajado mucho es una formulación que no genere residuos ni rastros de la aplicación. Aquí lo vemos, por ejemplo, en aguacate, cómo evitamos esta condición de cobre tradicional de manchado de fruto. Vemos cómo realmente hoja y fruto quedan totalmente limpios luego de la aplicación del producto. Por lo tanto, es una planta más eficiente y en la parte lumínica y mucho más interesante desde el punto de vista cosmético en el caso de fruto. La etiqueta, bastante amplia. Aquí tenemos royas, antracnosis, botritis, oidium, inclusive fitoftora de piña. Fue la última enfermedad que incluimos acá. Y también tiene efectos sobre bacterias, efecto preventivo en Santomonas. Entonces, es una herramienta que estamos también trabajando en Colombia con grande aceptación, buscando también sacarle provecho al cobre, como bien veíamos, que lleva más de 100 años en el mercado, pero que nos sorprende nuevamente en la evolución de formulaciones y seguirá estando como herramienta disponible para el manejo de las enfermedades. Por otro lado, quiero hablarles del lanzador. El lanzador es un producto, también un multisitio, a base de Folpet 500 gramos por litro, es un producto en suspensión concentrada y tiene en efecto también multisitio. También quiere decir eso, un rango amplio de manejo de enfermedades y nos permite básicamente tres beneficios diferenciales que tiene frente a los otros multisitios. Protección aumentada, ya les hablé un poco de eso, y es cómo yo potencializo la eficacia de mi acompañante, si es un sistémico, cómo le ayudo, un aliado antirresistencia y propiedades intrínsecas, básicamente espectro de control, tanto a nivel de cultivo como a nivel del banco biológico, y algo también interesante es esa resistencia a la lluvia que tiene. Ya que él se queda por fuera, hemos trabajado una formulación que hace que sea un producto que tenga una muy buena resistencia a lavado. ¿Qué me refiero con protección aumentada? Aquí tenemos unos ensayos que hemos hecho en la compañía en donde hemos trabajado la aplicación de Folpet en mezcla, en este caso, con una carboxamida, viendo cómo ese acompañamiento de Folpet le ayuda o no le ayuda a la aplicación de la carboxamida. Y que estamos viendo que realmente el Folpet es un gran compañero. Aquí es un segmento de hoja, aplicamos en la parte que se llama basal, aquí aplicamos los tratamientos y se evalúa la migración del producto a la parte apical. Claramente el producto que está migrando es la carboxamida, pero queremos ver cómo esa carboxamida se potencializa cuando lo combinamos con Folpet, por un lado, la gráfica que vemos acá, clorotalonil y azufres. ¿Y qué vemos nosotros? Que realmente, si comparamos Folpet frente a clorotalonil y azufres, realmente el aporte que hace es mucho más interesante. Esto es la severidad, buscamos que sea baja, buscamos que frente a la no aplicación de ningún acompañante en multisitio, logremos un efecto sobre la parte apical no tratada que sea bajo el nivel de severidad, y lo conseguimos con Folpet. Folpet más fluxapiroxat, vemos cómo la parte no tratada tuvo un menor nivel de severidad frente a la combinación de clorotalonil y azufre. ¿Esto qué quiere decir? Realmente que es un gran compañero de mezcla para esta carboxamida en particular. Antirresistencia, si lo comparamos acá con otro tipo de multisitios, vemos cómo históricamente, frente a algunos biotipos que tenemos acá de Septoria, esto es en trigo, vemos cómo el comportamiento es mucho más plano, mucho más homogéneo. No tenemos picos tan fuertes de eficacia, de desempeño, es mucho más plano, lo cual le confiere una eficacia transversal alta frente a cepas resistentes a través del tiempo. Y esto también de acá es muy interesante, y es cómo, por ejemplo, hablando de metalaxil, que es una fenilamida, que si recuerdan lo veíamos atrás, tiene alto riesgo de resistencia, cómo haciendo aplicaciones en diferentes ciclos, logramos ver que el Folpet nos ayuda un montón en lo que tiene que ver con el manejo de resistencia. ¿Qué estamos viendo acá? El ciclo cero es una población inicial que está compuesta 10% por esporangios resistentes y 90% por sensibles. Ese es el punto de arranque. El ciclo 1 de aplicaciones, que es el color rojo de acá, vemos qué está sucediendo con la proporción de esporangios resistentes. ¿Sí? Si sube la barra, quiere decir que aumenta el porcentaje esa población de resistentes, lo cual es indeseable claramente. Con metalaxil únicamente vemos que está subiendo frente al nivel inicial y se agudiza mucho más, 74% de población de resistentes al final del ciclo 2 de aplicaciones consecutivas de metalaxil. Es decir, estamos detonando un proceso de resistencia. Con Folpet es un resultado inverso,
Esa población de resistentes se contrarresta a partir del ciclo 1 y se manifiesta mucho mejor en el ciclo 2, ayudando lógicamente a que esa presión de selección baje y tengamos un buen resultado. Y aquí lo vemos en Folpan Gold, que es un producto que combina Metalaxil M con Folpet. Vemos cómo el Folpet le da una mano grandísima al Metalaxil en función de disminuir esa población de esporangios resistentes. ¿Esto qué quiere decir? Que solo en mezcla el Folpet ayuda a contrarrestar ese aumento de esporangios resistentes causados normalmente por ingrediente activo, en este caso una fenilamida de sitio específico. Esta es nuestra etiqueta de Folpet. Si se dan cuenta, vuelvo al punto de la polivalencia, es bastante generoso a nivel de cultivos, tenemos un espectro muy amplio de control, a diferencia, por ejemplo, del Mancozeb es amarillo, el Folpet es blanco, líquido en suspensión concentrada y compatibiliza muy bien. Lógicamente, al igual que el Captan, etcétera, evitar un proceso alcalino, evitar mezclas con cobres para que no tengamos ningún inconveniente en la mezcla. Y finalmente, algo de conclusiones, ya para cerrar esta charla del día de hoy. Vemos, hicimos un recuento de la parte de la importancia de los multisitios en el contexto de manejo de resistencia. O sea, ¿qué nos lleva a esto? Realmente, no utilizar únicamente un producto, creo que es algo sensato y claro de entender, pero vemos que en la práctica falla frecuentemente rotar. Segundo es restringir el número de tratamientos aplicados por temporada. ¿Sí? Tratemos de ser muy, muy cautos con esto. No apliquemos en función de calendario, apliquemos en función de monitoreo de incidencia y severidad cuando realmente sea necesario y utilizando la dosis recomendada. La dosis y el tiempo de aplicación. Si es preventivo, manejémoslo de forma preventiva. Les hablaba de MasterCop, que tiene un nivel de tolerancia un poco más alto frente al momento de aplicación. ¿Sí? Son salvedades que hay desde el punto de vista de los productos. Pero siempre, siempre fijémonos en la etiqueta. Evitemos el uso de productos erradicantes. Son productos que tienen un paso prácticamente dado en un proceso de resistencia. Son mucho más vulnerables por el tema de resistencia, por esa especificidad que tienen a nivel de sitio de acción. Implementemos manejo integrado. Claramente, únicamente no en función de química. Tenemos hoy en día herramientas, tenemos extractos botánicos, les hablaba de lisitores, realmente prácticas culturales, monitoreos también se incluyen ahí para hacerle frente a las enfermedades y lógicamente ampliar la diversidad química. Estamos en un escenario donde cada vez la oferta es menor, recordémoslo, por lo tanto tenemos que cuidar, proteger las herramientas que tenemos disponibles hoy en día para que nos sigan funcionando de aquí a mañana. Y bueno, finalmente los invito a todos para que nos sigan. Aquí tenemos el link de la página de internet, ahí tienen mucha información, la fenología, los cultivos, el portafolio organizado en función del momento de uso recomendado y claramente contenidos de valor en nuestra página de Facebook y en el canal de YouTube, donde con cierta frecuencia sacamos podcast, información también técnica interesante para todos ustedes. Y por lo pronto, en nombre de Adama, les doy las gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Y bueno, muy atentos a comentarios o preguntas que tengan ya en esta parte final de la transmisión. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Juan David, por este espacio. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, puede entonces en este momento hacerlas. Tenemos 5 minutos para responder de pronto las preguntas que tengan. En este momento, Juan David, hay una pregunta, pero pues, o sea, creo que esta pregunta que hacen la hicieron en el momento en el que estabas como explicando algo de los productos. No sé si, o sea, se me pasa el nombre del que estabas como explicando antes del lanzador, porque preguntan que si es conveniente aplicarlo con termonebulizadores. Bueno, digamos que en el caso de los multisitios, lo importante es una cobertura. Lo importante es que hagamos, en todos los casos van mezclados en agua, que hagamos una correcta calibración de equipos. La termonebulizadora, lógicamente, nos hace una condición fuerte de nube. Lo importante que es que verifiquemos muy bien, ojalá con papel hidrosensible, la cobertura, porque ya que él no se va a mover, es importante que el tamaño de gota no sea ni muy baja ni muy alta. Si es muy baja, la puedo perder por deriva. Si es muy alta, por escurrimiento, para asegurarme que realmente esté quedando en la hoja y en el fruto, de manera que él perdure de manera continua en el tiempo. Entonces, más allá del equipo, es revisar muy bien la cobertura, el aforo y que el producto quede en la manera correcta distribuida en el tejido.
Ok, gracias por esa respuesta. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, frente al manejo de resistencia en insecticidas, ¿tienes información al respecto? El concepto es muy parecido. Aplica también la presión de selección. Ahí tenemos un grupo diferente que es el IRAC. Ellos también tienen información muy interesante de los grupos químicos, de la categorización según la función de riesgo. Vale la pena, de pronto, la recomendación que hago es entrar a la página del IRAC, revisar ellos qué información reciente han publicado. Tienen videos muy interesantes e instructivos de recomendaciones. Y como todo, así como veíamos en multisitio, en insecticidas tenemos unos grupos químicos que han sido presionados bastante a nivel del tiempo. Tenemos casos como organofosforados, piretroides, que abarcan la mayor parte de la oferta de productos y conviene mirar qué tipo de grupos químicos no han sido explorados. Y ahí me refiero, por ejemplo, a los IGR, los inhibidores de crecimiento de insectos, que son grupos que nos entregan unas eficacias muy interesantes y nos evita esa presión sobre neurotóxicos tan marcada que tenemos cuando aplicamos siempre lo mismo. O sea, piretroides, carbamatos, organofosforados o neurotóxicos hacen parte del 90% de la oferta de aplicaciones. Entonces, la invitación que les hago es, miremos el tema de los biológicos, miremos el tema de los IGRs, que son herramientas recomendadas por el IRAC como estrategias de manejo de resistencia a insectos. Okay, Juan David, por ahora no tenemos como más preguntas. Creo que igual la información que transmitiste y compartiste el día de hoy fue de gran valor, fue muy importante y también, aparte de todo, clara. En este caso, de igual forma, yo les voy a dejar también mi correo electrónico, que aquí se los pongo en el chat, para que si tienen alguna duda, puedan entonces ver las redes de Adama. Para ver si pues, se pueden conectar con Juan David o también pueden escalar conmigo la pregunta y yo validar a ver si podemos tener una respuesta. Aunque a mi momento acá hay una pregunta más. Dice, ¿el equipo utilizado en el mundo requiere evitar la deriva, el goteo y es vital en, a ver, es como algo técnico, en RLMR, LMR? No sé si de pronto puedes ver el chat porque no entiendo bien cómo la realización de esta pregunta. Segundo, lo miramos. Pues porque no sé si está preguntando algo o está como afirmando o pues está haciendo como algún comentario de acuerdo a la. Sea, el mundo requiere evitar la deriva, el goteo y es vital el MR, un trabajo volumen con carga electrostática. Pues digamos que hay varios conceptos, ¿no? El tema de los límites máximos de residuos es un asunto muy importante, especialmente en la agricultura de exportación. Tiene que ver justamente con ese respeto que yo tengo de las dosis de producto para no llegar a infringir el límite máximo de destino. Estamos trabajando muchísimo en este momento y aprovecho la pregunta para comentarles de la importancia que tiene el respeto de las dosis. Hoy en día las curvas de disipación es justamente cómo evaluamos la degradación de la molécula en el tiempo. Nos da la pauta y la tranquilidad de que lo que apliquemos en campo en las dosis y momentos correctos, va a permitir que esa fruta, en el caso de una fruta de exportación, llegue a destino apta y que no incumpla ningún tipo de parámetro comercial. Eso por un lado. Lo otro es realmente la tendencia que estamos viendo hoy en día de diferentes tipos de aplicaciones. Ahí se hablan, por ejemplo, del trabajo volumen, los drones. Los drones va a ser un tema muy importante en agricultura. Eso quiere decir que desde la industria en la que participamos, tenemos que alinear esfuerzos para que las formulaciones vayan acorde con esos bajos volúmenes de agua en los drones, para que tengamos la posibilidad de aplicar ya no con 150 litros de agua, sino con 25, y de esa manera ser igualmente eficientes. Entonces, claramente sí es tendencia mirar hacia bajo volumen, mirar el tema también de las aplicaciones, la pregunta que hacían de termonebulizadora. Ahí de pronto olvidé mencionar y es, en algunos medios de aplicación, el aceite se utiliza también en el esquema. En el caso de multisitios, vale la pena la recomendación de doble cuidado. Les hablaba yo del Folpet y el Captan, son productos que no compatibilizan con aceite, al igual que el clorotalonil. Entonces, si yo aplico con termonebulizadora, en donde generalmente aplico aceite, para todo el sistema que trabaja eficientemente, tendría problemas. Entonces, también ahí también. Clave, revisar etiquetas, mirar un poco la ficha técnica para estar seguro que si voy a hacer un esquema de aplicación en donde requiero aceite por la condición del equipo, que no haya incompatibilidades con el fungicida que estoy escogiendo.
Okay, él acá pregunta algo, pues, o sea, menciona la palabra agricultura de precisión. No sé si es enfatizar en ese tema de la agricultura de Es como el precisión. marco general. Agricultura de precisión es cómo hacemos más eficiente hoy en día el uso de recursos, cómo hacemos mucho más medidos en aplicaciones por foco y no masivas, y va en línea con ese concepto de manejar menores volúmenes de aplicación. Listo, perfecto. Yo creo entonces que por hoy damos entonces finalizada por este espacio de preguntas. Realmente son espacios demasiado valiosos. Ojalá todas las personas que nos pudieron acompañar en este espacio virtual puedan empezar a hacer su preregistro para que también puedan estar el próximo 6, 7 y 8 de septiembre en Plaza Mayor y aclarar también acá todas estas dudas, pues porque si bien sabemos que estos espacios virtuales a veces también nos limitan como ciertas maneras en la comunicación, que de pronto puedan estar ustedes también en estos espacios, porque también hay agrotox físicos con temas muy importantes, así como estos, que pueden ser de gran interés y conocimiento para todos ustedes. Agradecemos entonces en este caso a la empresa Dama, a Juan David, por haber estado con nosotros, por acompañarnos. Esperamos entonces que este espacio haya sido de mucho conocimiento para ustedes. Acá preguntan que dónde pueden obtener este material de hoy. Les recordamos entonces que aproximadamente la próxima semana pueden encontrar entonces esta grabación en el sitio web de Expo Agrofuturo. Les recuerdo que allí también hemos montado todos los AgroTop Live que hemos tenido, tanto del año ante de años anteriores como este año, para que entonces, si de pronto quieren compartir esta información, ver de nuevo todo lo que tratamos acá o tener la oportunidad de ver otros espacios que en los que no se hayan podido conectar, pueden hacerlo entonces a través del sitio web de Expo Agrofuturo. Igual cualquier duda que tengan, también les dejé mi correo, que es npinillo@grilink.co, para que también se puedan comunicar conmigo en caso de que necesiten algo de pronto más específico. Les deseamos a todos entonces una feliz tarde. Muchas gracias, Juan David, por este espacio. Bueno, Natalia, muchas gracias a todos. Un gran saludo. Que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias.